mientras que en Guayaquil se realizaron marchas pacíficas. Fiscalía busca determinar circunstancias de la muerte de una niña de 1 año y medio, cuando se encontraba en el domicilio junto a su madre y padrastro. Se realizó último debate de Donald Trump y Joe Biden en Estados Unidos. Nuevos récords de casos de COVID-19 en Europa. Francia amplió el toque de queda que afectará a 46 millones de personas. ¿Con lo que me puedan ayudar? Nacen trillizos en Babahoyo. Sus padres son de escasos recursos económicos, por lo que solicitan ayuda. Así empieza la noticia. Emisión Estelar. Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a la emisión estelar. Adiós. Charlie, queridos amigos, muy buenas noches y bienvenidos, pero estén atentos porque en breve acribillan a un hombre en el sector de Mapasingue. Todos los detalles de esta nueva muerte violenta en instantes. Y más adelante, Fiscalía investiga la extraña muerte de una menor de 1 año y medio de edad. La ampliación de esta noticia en pocos minutos. Esté pendiente. Vamos con el desarrollo de la información. Enfrentamientos entre manifestantes y policías se registraron en el centro de Quito tras las protestas convocadas. Hay daños en las fachadas patrimoniales que se estiman en al menos $15,000. Con fuertes enfrentamientos. Así finalizó la marcha convocada por organizaciones sindicales y sociales. Enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, quienes en la esquina de la Plaza de Santo Domingo y otros puntos del centro histórico de la capital, retiraron vallas y se enfrentaron con los uniformados. Los gendarmes entonces formaron escudos para repeler a quienes dicen estar en contra de las medidas adoptadas. Un grupo de profesionales de la salud entre ellos. Yo estoy protestando contra lo que nosotros nos quitaron nuestro trabajo hace un mes atrás. Estábamos laborando en primera línea y nuestros contratos eventuales fueron cancelados. Y es que durante el recorrido que inició en la Caja del Seguro, siguió por el Banco Central, la Avenida Guayaquil, todo estaba tranquilo. Usaron banderas, carteles, consignas y cánticos para expresarse. No tenemos trabajo, hay miles y miles de personas sin trabajo por el derecho al trabajo. Yo salgo a protestar por el desempleo, porque no hay. Nos votaron sin darnos ni siquiera indemnizarnos, como debe de ser. Desde los sindicales son enfáticos. Ellos dicen que continuarán con las acciones de lucha a pesar de que casi finaliza el periodo del presidente Moreno. Por supuesto, el pueblo sabe que si no se moviliza, si no levanta la voz, los gobiernos no hacen caso. Luchamos para que haya paz, que haya democracia y que mejore la economía. Sin embargo, aunque se creyó que todo iba a estar tranquilo, terminó en fuertes enfrentamientos. Manifestantes intentaron entonces ingresar al Palacio de Gobierno. Se sabe que más de 1,000 uniformados participaron para controlar la marcha. Informó Marilyn Jaramillo. Sin incidentes, se realizó la marcha contra el gobierno en el centro de Guayaquil. Varias organizaciones sociales caminaron a lo largo de la avenida 9 de octubre, donde hubo un fuerte resguardo policial hasta la gobernación de Guayas. La convocatoria fue para las 16 horas, pero una hora después salieron desde el Parque Centenario. Eran representantes de la Unión Nacional de Educadores, también del Frente Unitario de Trabajadores del Guayas, entre otras organizaciones sociales que se sumaron a la jornada de manifestaciones de este jueves contra el gobierno. Se retoma la unidad, la protesta social para enfrentar todas estas medidas que afectan enormemente a la economía popular. Recorrieron la avenida 9 de octubre y en cada cuadra hubo presencia de uniformados de la Autoridad de Tránsito Municipal y también de la Policía Nacional. Y ellos con sus banderas y pancartas gritaban frases en contra de las últimas medidas económicas del régimen. Y todas las organizaciones sociales estamos sufriendo esta situación, esta debacle de las medidas económicas que está imponiendo
el gobierno ecuatoriano cuando debería declarar la moratoria de la deuda externa. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, más temprano indicaba que las protestas no serían como en octubre del año 2019 y que la policía estaba preparada para evitar enfrentamientos. No esperamos una movilización violenta, no esperamos incidentes graves. Ellos desde el inicio indicaron que no pretendían llegar hasta la gobernación y también que no serían parte de algún tipo de incidentes. Aquí hubo más policías que manifestantes. Un contingente aproximado de 300 servidores policiales, indistintamente de los respectivos servicios que son el servicio preventivo, investigativo. Informó Charlie Pisa. Y más adelante, Fiscalía investiga la extraña muerte de una menor de año y medio de edad. La ampliación de esta noticia en pocos minutos, así que esté pendiente. Policía decomisó casi 100 kilos de droga que estaban encaletados en un bus de turismo en la provincia de Los Ríos. El vehículo había partido de Quito y se dirigía a Manabí. El conductor fue detenido. El bus de turismo circulaba sin pasajeros por la avenida Quito en la ciudad de Quevedo cuando fue detenido por agentes de la Unidad Nacional de Investigación contra el Tráfico Ilícito para el Consumo Interno. En la revisión al vehículo, encontraron una caleta bajo los asientos, donde habían ocultado 94 paquetes que posteriormente determinaron se trataba de marihuana. Se encontraron encaletados al interior de este bus 94 bloques tipo ladrillo de color beige con marihuana en su interior, con un peso neto de 91.060 gramos. Sacando de circulación aproximadamente 182.120 dosis de marihuana. El bus cubría la ruta Quito-Puerto Viejo en Manabí. El conductor, que se encontraba solo, fue retenido para las investigaciones. En lo que va del año, la policía ha logrado importantes golpes contra el narcotráfico, más que en el año anterior. Se ha detenido a 496 ciudadanos. Teniendo como incautación de droga 3 toneladas 517 kilos. Prácticamente tenemos el doble de incautación de drogas del año pasado. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. En breve acribillan a un hombre en el sector de Mapasingue. Todos los detalles de esa muerte violenta en instantes. Un hombre quedó gravemente herido en un accidente de tránsito que se registró en la vía Guayaquil-Salinas. El percance comprometió sus extremidades inferiores. De tal manera fue el impacto del accidente en el kilómetro 17 y medio vía Guayaquil-Salinas, que dejó atrapado a este hombre en su vehículo. Un carro habría estado parqueado a un costado de la vía cuando el camión se estrelló contra el automotor. Producto de esto, las piernas del conductor del furgón quedaron atrapadas. Hubo que utilizar 2 equipos de rescate para poder desplazar el tablero que estaba aprisionando sus piernas. Fue atendido de inmediato por el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y luego trasladado a una casa de salud. Aparte de la labor de liberar, es a darle los primeros auxilios inmediatos para poder salvar su vida, ¿no? Según los indicios, el accidente sería consecuencia del exceso de velocidad, por lo que la Comisión de Tránsito del Ecuador hace un llamado a la ciudadanía. Hagan caso a lo que dice la ley. El trabajo sexual se está tomando más espacios en Guayaquil. En la esquina de García Vilén y Saruma, allí siquiera hay 20 muchachas venezolanas. Mujeres y travestis ofrecen sus servicios en la vía pública, asegurando no encontrar oportunidades para incluirse en el campo laboral. En vez de haber aprobado el matrimonio igualitario, ¿por qué mejor no aprobaron que nos den trabajo, que nos den trabajo? Los detalles este lunes en su informativo La Noticia. Una
indagación previa de la Fiscalía busca determinar las circunstancias de la muerte de una niña de 1 año y medio cuando se encontraba en el domicilio junto a su madre y padrastro. La familia paterna denuncia una supuesta negligencia, pues ambos habrían dado versiones contradictorias sobre la causa de su fallecimiento. Jorge Escobar nos reporta. Yo lo que quiero es que esto se llegue y termine y se vea qué fue realmente lo que estaba. Se niegan a dejar que la muerte de Emiliana termine en las polillas de la impunidad. Tras el inicio de la indagación previa y las versiones de la madre y el padrastro, en la familia paterna hay más dudas que certezas. ¿Por qué le pregunta a mi mamá? Le dice una cosa. Yo le pregunto, me dice otra cosa. Mi hermano le pregunta, le dice otra cosa. Cuando ya llegamos con la bebé a la casa, a lo que la ha visto, veo un poco de moretones. Pero el señor dice que no son moretones, que son lunares. Murió en extrañas circunstancias. Fundamentan sus sospechas en el supuesto tratamiento que le dieron a la menor. Porque yo veo que la niña, si está una niña desnutrida, es porque no le daban la debida alimentación. Nunca le avisaron de manera inmediata al padre, cuando es la persona que debía de conocer de primera mano. Yo le hice esa pregunta pues a la señora, y la señora, pues la madre de la menor, indicó que no lo creyó conveniente. Emiliana murió hace 2 semanas y media, pero no ha sido fácil para el abogado de la familia acceder al protocolo de autopsia, una pieza clave para determinar las circunstancias sobre un hecho que podría derivar en la apertura de una instrucción fiscal por presunto homicidio culposo. Mi hija, de un rato a otro, ella no va a fallecer de una asfixia. Eso es algo normal. Mi hija nunca ha estado enferma, no ha tenido ni una enfermedad. Una indagación previa puede tomar hasta 2 años. Ellos aspiran a que mucho antes la fiscalía sustente los elementos de convicción sobre la muerte de la criatura. Informó Jorge Escobar. Y en breve, acribillan a un hombre en el sector de Mapasingue. Todos los detalles de esa nueva muerte violenta en pocos minutos. Y mucha atención, la adquisición de las vacunas contra el COVID-19 en nuestro país estará a cargo del gobierno nacional y ninguna otra entidad pública o privada podrá realizar las compras. La decisión busca garantizar el acceso universal de la vacuna para evitar adulteraciones. Municipios, prefecturas, juntas parroquiales y todas las instituciones públicas y privadas en el país no podrán comprar las vacunas contra el COVID-19. El anuncio lo realizó el ministro de Salud, enfatizando que la decisión busca evitar que existan adulteraciones que afecten a la población. Queremos una vacuna eficaz, segura, que llegue a tiempo y a precios razonables en el país. Ese es el mensaje de hoy. Por lo que las autoridades anticiparon que estas no tendrán ningún costo y las primeras dosis se entregarán a los considerados grupos prioritarios. Primero, el personal médico, aquellas personas de más de 65 años de edad, aquellas personas, o de 65 en adelante, aquellas personas que tienen algún grado de discapacidad, la policía, las fuerzas armadas, aquellas personas que están trabajando en los supermercados, el abastecimiento de toda la cadena de alimentos, farmacias. Para el alcalde de la capital, esta decisión es favorable, pues es competencia del Ministerio de Salud reglamentar los mecanismos de administración de las vacunas. Tiene que dar el paraguas, tiene que dar los parámetros para que todos los demás puedan sumarse a lo que científicamente se ha demostrado que va a funcionar para inmunizar al Ecuador y en este caso a Quito. Antes de que las vacunas ingresen al país, deberán ser calificadas por la Agencia de Regulación y Control Sanitario. De entender que no es que van a llegar todas las dosis de vacuna de una sola vez. Entonces serán entregas progresivas y tan pronto como llegue la vacuna, iniciará la vacunación. Hasta el momento, las negociaciones que nuestro país mantiene con varias compañías farmacéuticas de escala mundial garantizan la compra de al menos 4 millones de dosis, informó Sofía Vintimilla. Y más adelante, nacen trillizos en Babahoyo. Sus padres son de escasos recursos económicos, por lo que solicitan ayuda. Conozca este drama humano dentro de pocos minutos. El trabajo sexual se está tomando más espacios en Guayaquil. En la esquina de García Vilén y Zaruma, allí siquiera hay 20 muchachas venezolanas. Mujeres y travestis ofrecen sus servicios en la vía pública, asegurando no encontrar oportunidades para incluirse
en el campo laboral. En vez de haber aprobado el matrimonio igualitario, ¿por qué mejor no aprobaron que nos den trabajo? Que nos den trabajo. Los detalles este lunes en su informativo La Noticia. Se acribillan a un hombre en el norte de Guayaquil. La Policía Nacional informó que la víctima registraba varias antecedentes penales por asesinato. Recibió más de 10 disparos mientras conversaba con amigos a pocos metros de su domicilio, ubicado en la cooperativa Justicia Social, en Mapasingue Este. Producto de las múltiples heridas, hombre murió casi al instante. Eso fue más o menos como a las 9. Se escucharon como unos 18 disparos. Este individuo se encontraba prácticamente en su barrio, en su sector. Llega un vehículo, una camioneta color negra, del cual se baja uno de los ocupantes y realiza varios disparos en contra de la humanidad de este señor. La víctima fue identificada como John Javier Mejía Moreno, de 45 años. Lo conocían como alias El Patrón y registraba antecedentes penales. En el 2014 por asesinato y en el 2015 es un delito flagrante. Evidencias tenemos 12 indicios balísticos que fueron levantados por la policía científica, por criminalística. El crimen habría sido motivado por una disputa de territorio para la venta de drogas, informó Jorge Salazar. Y mucha atención porque la Policía Nacional capturó en El Empalme a un individuo perteneciente al grupo de los más buscados. El sujeto estaría involucrado en un caso de violación cometido en el año 2014 y desde entonces habría permanecido escondido en un sector de difícil acceso. ¡Alto policía! La Unidad Nacional de Detención de Personas de Alta Peligrosidad capturó durante la madrugada del jueves 22 de octubre al primero de la lista de los más buscados en el cantón El Empalme, provincia del Guayas. Simón M., de 48 años, estaría supuestamente involucrado en la violación de varios familiares, así como en el delito de violencia de género. Este sospechoso se encontraba requerido por la justicia desde el año 2014, luego de que por reiteradas ocasiones había realizado o había cometido el delito de violación hacia varias familiares. Para su captura, la unidad policial tuvo que utilizar canoas, puesto que el sujeto se encontraba en un lugar de difícil acceso. En aproximadamente de 2 horas hasta que llegaron a un inmueble en el cual este sujeto se encontraba evadiendo la justicia. Como indicios, se lograron encontrar un arma de fuego calibre 16 con 5 cartuchos sin percutir. Por el momento se encuentra en manos de las autoridades correspondientes. Informó Eric Zambrano. Ahora, temas nacionales. El movimiento Ahora anuncia la objeción contra la candidatura de Carlos Rabascal del movimiento Unión por la Esperanza por supuestos nexos con paraísos fiscales. Rabascal se pronuncia y afirma que se trataría de una herencia que se transformó en $3. Los integrantes del movimiento Ahora anunciaron que presentarán ante el Consejo Nacional Electoral una objeción en contra de la candidatura correísta de Carlos Rabascal a la vicepresidencia de la República. Ellos explican las razones. Es accionista del Banco de Guayaquil Sociedad Anónima, constante en la página web del Servicio Nacional de Rentas Internas. Banco de Guayaquil Sociedad Anónima sería integrante de 2 sociedades domiciliadas en paraísos fiscales. El dirigente del movimiento Ahora, Michael Aulestia, detalla que estas razones son suficientes para que Rabascal no pueda ser candidato a la vicepresidencia, pues el postulante se encontraría en las inhabilidades a las que se refiere el artículo 96 en el numeral 9 del Código de la Democracia, que establece que no podrán ser candidatos quienes tengan bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales. La candidatura del binomio presidencial deberá ser rechazada de forma definitiva. Pero mediante un comunicado, Carlos Rabascal se pronunció, afirmando que si bien él tiene acciones en el Banco de Guayaquil, se trataría de una herencia del año 1983. Pero con la crisis de la dolarización, estos desaparecieron y se convirtieron en $3. Mi abuelo me regaló y me transfirió 1000 sucres en acciones, que por el feriado bancario hizo que perdamos la moneda propia y que entremos en la dolarización.
se transformaron en $3. Por tanto, no me impide participar en las elecciones, porque soy accionista microminoritario. Mientras tanto, el Tribunal Contencioso Electoral notificó al Consejo Nacional Electoral ejecutoría de la sentencia donde rechazó el recurso subjetivo presentado anteriormente por Michael Aulestia del Movimiento Ahora en contra de la resolución del CNE que concedía plazo de subsanar errores a Unión por la Esperanza en 48 horas. Informó Ismenia Solórzano. Equipos de rescate trabajan a contrarreloj para salvar a 3 obreros que quedaron atrapados en una mina. La ampliación de esta noticia dentro de pocos minutos. Y ahora les contamos que una pareja de esposos recibió la bendición de traer al mundo trillizos en Babahoyo, provincia de Los Ríos. Aunque la alegría es grande en la familia debido a sus escasos recursos económicos también, no pueden proveer lo necesario para los pequeños. Por ello, esperan contar con su ayuda. Conozcamos más en la siguiente historia. Son Mía, Matías y Jeremías, los trillizos que a las 36 semanas de gestación nacieron en Babahoyo luego de que su madre debiera estar internada 3 semanas por una complicación en su embarazo. La doctora Mercedes Villacrés atendió por primera vez un parto de trillizos junto a su equipo médico. Yo le dije a Isamara, Isamara, es hora de sacarlos, porque realmente a mí me da miedo que uno se olvide y todo el trabajo que hemos hecho se va a ir a desperdiciar, ¿no? ¿Están a las cuántas semanas? Están a las 36 semanas, 36 semanas, pero así te digo, con la mano en el pecho y Dios arriba, ellos no necesitaron oxígeno. Estos padres, que con sorpresa habían recibido la noticia de que tendrían trillizos, pasaron dificultades en los momentos más complicados de la pandemia para realizar los controles en el embarazo. Los primeros meses bastante difíciles porque no había transporte en cómo movilizar, me tenía que salir en moto, era bastante difícil. Los achaques, que no había médico en ese tiempo y me cogieron los achaques ahí, pero ahí luché hasta que salimos aquí. A la felicidad que viven en estos momentos se le suma el temor por los días venideros, pues tienen ya 2 hijos de 11 y 7 años, más los 3 recién nacidos. Isamar es ama de casa, mientras que su esposo trabaja por jornales en una bananera. Le agradecería entre antemano y que tenga deseo de apoyarnos. Y con lo que me puedan ayudar, antemano estaría agradecida porque cada granito de arena será bien recibido. Y también que me ayuden con el bono porque no los cobro. La familia ya retornó al recinto La Legua en la parroquia Pimocha donde residen, esperando contar con su valiosa ayuda. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. Así es, si usted desea ayudar a esa humilde familia, puede colaborar a la cuenta de ahorros de la cooperativa Sagrario al número 202-206-2142 de Ernesto Moreno o llame al número telefónico 098-537-0118. Esa familia espera también de manos voluntarias y solidarias, sobre todo que den de corazón para ayudar a los pequeños. En ocasión se suspendió la audiencia de juzgamiento contra el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz por el presunto delito de tráfico ilegal de armas. El abogado Alfredo Arboleda presentó un certificado médico que determinó el delicado estado de salud de Bucaram debido a su afección cardíaca, incluso con riesgo de muerte súbita. El fiscal del caso no se pronunció sobre la suspensión, pero horas más tarde trascendió que la diligencia será reinstalada el próximo 9 de noviembre. El Consejo Nacional Electoral y el Sistema Integrado de Seguridad EQ911 coordinan acciones para evitar que se sigan registrando aglomeraciones con motivo de los comicios del 2021. La herramienta distanciados utilizada para la reapertura de playas será aplicada en este proceso electoral. 76.458 aglomeraciones se han registrado a nivel nacional desde la declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19 hasta la fecha. De este número, más de 20.000 corresponden a concentraciones políticas, de las cuales 5.095 son en Quito.
Cifras que alarman a las autoridades, pues son los primeros eventos en el marco de los comicios del 2021 y se supone deberían ser los menos riesgosos. En 17 eventos de inscripciones, 5.040 personas fueron, sin cumplimiento del distanciamiento social y en algunos de los casos inclusive de la mascarilla. Un potencial riesgo de contagio, dicen. Por ello ya se articulan acciones. Es así que la presidenta del CNE, Diana Tamaín, se reunió con el director del ECU-911, Juan Zapata, para delinear la aplicación de la herramienta Distanciados en las elecciones del 2021, misma que fue utilizada en la apertura de las playas del país. Nos corresponde a nosotros ahora mirar y priorizar dónde son las zonas de mayor riesgo, dónde tenemos mayor número de votantes, se amplíen o se dividan para garantizar también el distanciamiento. En estos recintos de mayor afluencia se implementará este sistema de videovigilancia. Además, adelantó que al interior de los mismos se contará con asistentes sanitarios. Que estarán vigilantes de que los electores vayan y ocupen la mascarilla de forma obligatoria, que se cumpla con ese distanciamiento. Mientras tanto, el control fuera de los recintos resaltó que es competencia de los municipios. De que hay puestos de venta, se pueda normalizar, se pueda poner reglas y no sean el motivo de aglomeraciones, que es el mayor riesgo. Finalmente hicieron un llamado a las organizaciones políticas para respetar las medidas de bioseguridad. En Quito informó Adriana Rojas. Antes tendremos todos los detalles de lo que ocurre en el Malecón 2000 con el Jardín del Susto, como se denomina la exhibición temática sobre Halloween, que espera la visita de grandes y pequeños. Ya regresamos. Como lo anunciamos, en el Malecón 2000 se ha creado un espacio con la temática de Halloween para que toda la familia pueda acudir y tener un momento de distracción. Veamos los detalles. Halloween llegó al Malecón 2000. Un espacio llamado el Jardín del Susto recrea un cementerio y otros espacios con personajes tenebrosos. Vamos a tener una búsqueda de caramelos el día 31 de octubre, donde van a también estar varios personajes y los niños van a poder hacer una búsqueda misteriosa de caramelos, encontrando a todos estos personajes a lo largo de todo el área del centro comercial. Además de eso, tendrán lectura de tarot y zonas para tomarse fotografías. Puede acudir toda la familia sin restricción de edad. Lo veo como algo de miedo, pero me asustan los personajes, porque cada vez están haciendo como unos ruidos que me está haciendo asusto. Súper original los muñecos, ¿para qué? Se quería venir a pasar un momento divertido y parece que vale la pena. Este lugar va a estar abierto de miércoles a domingo. Entre semanas vamos a tener horarios a partir de las 4 de la tarde y los fines de semana y feriados vamos a tener horarios a partir de las 12 del día. Tiene un costo de $1.50 y puede entrar toda la familia. Estas son las actividades que el Malecón Simón Bolívar tiene preparado para recibir visitantes, cumpliendo todas las medidas de bioseguridad. En estos meses, la producción de mango y sandía en el país se incrementa. Los productores esperan que las ventas sean favorables para poder levantarse de la crisis que generó la pandemia, la caída de ceniza y el clima. Los productores de mango desde la tercera semana de septiembre alistan su cosecha. En la finca Vista Florida se trabaja en la recolección de la fruta, las mismas que son distribuidas dentro y fuera del país. La producción de este año yo la veo con mucho optimismo, aunque está un poquito atrasada en relación al año pasado, pero sí la veo que es un incremento de un 10% en relación al año pasado. Producimos mango criollo, mango de chupar y mango importado. El cantón Daule de la provincia del Guayas es la zona donde mayor producción de mango existe. Aquí familias enteras trabajan en la siembra, recolección y comercialización. Pero en medio de ello existe un inconveniente. La producción es muy baja, la comercialización que se pasa de dos a tres personas más con lo que es la cadena de valor. Sin embargo, dentro de la sierra se vende, por ejemplo, a $35-40 una gaveta de mango, cuando aquí se lo compra con el precio que ellos lo ponen, a $15. La vida útil de una de las plantas de mango es de aproximadamente 30 años. Ecuador se encuentra entre los 15 principales países de exportación de mango en el mundo.
El principal destino de mango ecuatoriano es Estados Unidos, quien acapara el 80% de la producción, seguido Canadá y Europa. Los productores ecuatorianos estiman que este 2020 exporten 12.500.000 cajas de mango. Otra de las frutas de temporada que se produce en el país es la sandía. El clima juega un factor importante en la producción de esta fruta. A don Hugo Ruiz lo encontramos revisando sus sembríos. Él invirtió más de $2,000 sembrando 7.000 plantas. Llegamos por el mes de noviembre, más o menos ya estamos viendo los resultados. Sembramos sandía, que también había una ventaja de ganar o perder. Porque a veces tenemos que el clima no nos ayuda, pero ahorita gracias a Dios nos está ayudando porque los soles están un poquito fuertes. Pero más allá de eso existe preocupación por parte de los productores, quienes aseguran que el ingreso de sandía desde Perú hace que el mercado tenga bajas. Estamos hablando de que la sandía está con tabla de 2.40, ¿sí me entiendes? Que si no entrara en esta sandía, estuviéramos con un precio de $3 por sandía. En todo caso, la sandía y el mango son frutas de la temporada, que además de ser exportadas, se las puede encontrar en los mercados y en muchos casos en la carretera, donde son los propios productores quienes la ofrecen a sus clientes. Informó Carlos Julio Gurumendi. Bien por este deportista, así es. Bueno, de esta manera así es. Finalizamos. Así es, mañana también tendremos más información a las 5:45. Buenas noches. Una buena noche.